Bienvenidos a mi canal Teje con Inma. Hoy os traigo un proyecto buenísimo, facilísimo y muy rápido. Es una rebequita de bebé, monísima, como ya os digo, una pasada de bonita, súper rápida, que la he hecho en dos ratitos y la verdad, como veis, es una pasada. La he tejido con un algodón top de Valeria. La madejita tiene 100 gramos y 360 metros. Yo lo he trabajado con un ganchillo número 3 y para los filitos le he puesto ya un ganchillo número 1, un poquito más fino. Lo he tejido tan solo con 100 gramos de algodón orgánico. Es para una talla de 3-6 meses. Es preciosa, como ya os digo. Es muchísimo más bonita en la mano de lo que se puede apreciar. Y sin más, vámonos juntas al paso a paso. Voy a empezar mi rebequita con el ganchillo número 3 y el algodón top orgánico. Voy a necesitar para una talla como 6 meses poner 67 cadenitas. Hago mi primer nudito y a partir de aquí contamos 67 cadenas. Con la aguja número 3. Así las contamos todas perfectas. Cuando tengamos nuestras 67 cadenas bien contadas, perfectamente contadas y derechitas todas mirando hacia arriba, haremos la primera vuelta en punto alto, pero como siempre digo, la vamos a hacer juntas para que nadie se pierda y la llevemos todas perfectas, ¿vale? Vamos a llegar hasta el final. Contamos, repasamos de que tengamos los puntos correctos. Necesitaremos un marcador para que nadie se pierda al dar la vuelta para la siguiente, para girar a la siguiente vuelta, que no nos comamos puntos ni nos sobren puntos. Y una vez que los tengamos los correctos, un marcador, subiremos con 3 cadenitas y haremos la vuelta siguiente, pero lo hacemos juntas. Venga, las contamos, repasamos, las dejamos en 67 y volvemos. Ya tengo mis 67 cadenas. Si lo medimos en centímetros, sueltecita, que no nos tire el filo, ¿vale? Es importante que las primeras cadenas no nos tiren. Y vamos a medir lo que me da a mí, mis 67 en centímetros. Yo tengo 25 centímetros, 25 y medio, casi 26 centímetros. Vale, pues esto ahora subimos con 3 cadenas de altura, 1, 2 y 3, y donde tengo mi uña antes, o sea, si contamos hacia atrás, 1, 2, 3 y la que hace 4, ese sería mi primer punto alto. Ahora ya, si necesitáis, ponéis un marcador aquí, quien sea muy nueva tejiendo que pueda perderse, pues pone un marcador en la última cadenita para mantener su pared lateral siempre recta. Aquí hacemos punto alto encima de cada punto. Esta pasada es toda entera en punto alto. ¿Para qué he puesto este marcador? Pues para saber que mi cadena de subida, la última, la que hace la tercera cadena, es cuenta como un punto, ¿vale? Venga, pues terminamos toda esta pasada hasta llegar al final. Contamos que tengamos 67 puntos altos y nos vemos para girar y hacer la segunda vuelta. Bien, llegamos al final de nuestra vuelta, subo con 3 cadenas, giro mi labor y ahora viene súper fácil. Vamos a tejer el segundo punto, un punto alto, una cadenita, me salto un punto y tejo en el segundo, un punto alto. Toda la vuelta es así. Te saltas uno, una cadena, un punto alto en el segundo. Una cadenita, me salto el siguiente y punto alto en el segundo. Así toda la pasada. Una cadena, me salto uno y al de dos. Venga, acabamos toda la pasada, llegamos al final de la vuelta. Vemos cómo continuamos en la tercera, que ya será toda así. Toda mi espaldita va calada, súper mona y súper fácil. Venga, llegamos al final y giramos y lo hacemos juntas. Llego al final de mi vuelta, tejo mi punto alto donde me corresponde,
y dejo otro punto alto donde mismo tengo puesto mi marcador. Igual que empezamos, que dejamos dos puntitos en un lado, aquí lo terminamos en dos puntos, también juntos. Subo con tres y vuelvo a mantener esa pared lateral de esa forma. Un punto alto en el mismo punto sin poner cadenas. Una cadena de separación y punto alto encima de cada punto. Así, una cadenita, un punto alto encima de cada punto. Así seguimos esta vuelta y todas hasta que tengamos de altura en centímetros, como siempre digo, que es más fácil, hasta que tengamos en centímetros sobre, vamos a hacer un tanto sobre 26 centímetros. Una vez que tengamos esos 26 centímetros, volvemos y vemos cómo acabamos la parte de arriba del cuello. Bien, ya tengo mis 26 centímetros que necesito para la espalda. Vale, ya tengo mis 26. Lo que hago es que corto mi hebra. Tiro de mi hebra y cortamos. Y empezamos a hacer un delantero. El delantero derecho, por ejemplo. Empezamos a hacerlo montando 35 puntos. Así, el primero es nuestro nudito. A partir de aquí contamos 35 puntos. Así. Todo derechito, planito. Aquí ya tenemos 15, seguimos contando, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 35 puntos, todo derechito, sin que nos encoja la primera vuelta, que es importante. Ahora hacemos tres cadenitas de subida. Ponemos la uña en el que hace 35 y si contamos hacia atrás desde la aguja, pues será 1, 2, 3 y la cuarta cadenita donde empezamos a tejer punto alto. ¿Vale? Acordaros que la primera vuelta la hicimos toda de punto alto, pues esta primera vuelta de nuestro delantero va a ser exactamente igual, a puntos altos. Venga, hacemos toda esta vuelta lo más parejito posible en nuestros puntos altos. Igual que tenemos en la espaldita, que está súper mona, ¿vale? Hacemos la primera vuelta igual que esta y volvemos cuando vayamos a girar en la segunda vuelta, ¿vale? Lo hacemos juntas, que vamos a sacar unos poquitos de punto para hacer la tirilla, ¿vale? Le hacemos la tirilla incorporada. Esta rebequita es súper fácil porque es, vamos, sin prácticamente disminuciones, tan solo llevar un poquito el aumento en las mangas, va a ser súper fácil, ya veréis. Venga, pues trabajamos todo hasta el final, giramos, vemos cómo damos la vuelta a la labor y cómo continuamos. Llego al final de la vuelta, subo con tres cadenas y ahora vamos a hacer la tirilla de los botones, ¿vale? En un lado la tendrá al final de la vuelta, como es en este caso, que es el delantero izquierdo, y en el siguiente lado, que es el lado derecho, tendremos que dar la vuelta a la labor. Haremos dos puntos siempre a cada lado, o sea, un punto alto junto con el primer punto alto, que son mis tres cadenas de subida, y en este caso que me toca el lado izquierdo, seguiríamos haciendo dos puntos altos más, porque son cuatro puntos altos la tirilla de botones, ¿vale? La vamos a poner muy chiquita porque es muy chiquita la rebequita, ¿vale? Entonces, miramos el lado que queremos tejer. En este caso, si es mi lado izquierdo, tenemos que hacer en la primera vuelta, en la segunda vuelta, simplemente subir con tres cadenas y hacer mis cuatro puntos altos continuados, ¿vale? Tres puntos altos para las tres cadenas de subida.
Aquí haremos una cadenita, te saltas un punto y tejes en el segundo. Este es mi delantero izquierdo y si trabajamos el delantero derecho, que es este, pues yo trabajaría todo de huequecitos, igual que hemos hecho aquí. Primero que nada, un punto alto junto con las cadenas de subida y ya una cadenita, te saltas el primero y te dejes en el segundo, ¿vale? ¿Para qué? Para que al final de la pasada los últimos cuatro puntos los hago de punto alto, ¿vale? Y ese será mi delantero derecho. Ahora estoy tejiendo el delantero izquierdo, pues todo. La vuelta va de huequecitos, una cadena, un punto alto, me salto uno y tejo en el segundo, una cadena, un punto alto, me salto uno y tejo en el segundo. Toda la vuelta y todas las vueltas van a ser así. Así hasta llegar al final de la pasada, que siempre vamos a mantener dos puntitos en los bordes. Pero lo vamos a hacer juntas, que lo veamos. Bueno, pues así tejemos todos los delanteros hasta que nos quedemos cuatro agujeritos más cortos, o sea, antes de llegar arriba del todo, nos pararemos cuatro agujeritos antes, que tengo aquí ya mi marcador, para hacer la caja del cuello. Venga, seguimos trabajando esto, que es mi delantero, hasta llegar al final, saltándome con una cadenita, me salto uno y tejo en el segundo. Aquí no. Me salto este y tejo el segundo. Así, una cadena, me salto uno y en el segundo. Así todo, súper fácil. Y está monísimo. Venga, pues hago un punto alto en el final. Y un puntito alto pegadito en las cadenetas de subida. Bien, contamos luego que tengamos los mismos agujeritos en un delantero que en el otro, ¿vale? En mi caso tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15. Y los dos puntos de borde. Pues tengo que contar los mismos aquí, que tengamos los mismos, ¿vale? 15 y los dos de borde. Subo con tres cadenas. Giro mi labor y tejo el punto siguiente con un punto alto. Bien, así tendremos los dos delanteros hechos hasta llegar, como hemos dicho, cuatro vueltas antes, que en centímetros son 4 centímetros antes de llegar a la parte de arriba, ¿vale? Lo dejaremos aquí y empezamos a hacer el escote. Para hacer el escotito, tan solo voy a subir con tres cadenas aquí, que estoy en mi lateral, 1, 2 y 3, giro mi labor, tejo el punto que me toca, el punto siguiente, hago una cadenita, y encima del punto alto, una cadena encima del punto alto, así voy tejiendo hasta llegar a mis marcadores, que he puesto un marcador a donde yo quiero dejar la caja del cuello. Voy a coger una cinta métrica y os voy a decir en centímetros, por si alguien está trabajando con otro hilo, puede hacerlo y se guíe por los centímetros, ¿vale? Venga, ya llego aquí donde tengo mi marcador, que lo voy a quitar enseguida. Este lo quitamos. Y ahora, yo tengo aquí un agujerito, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues este no le pongo cadenita de separación, simplemente hago un punto alto sin cadena de separación y ya subiremos hacia arriba. Con tres cadenas, giro mi labor y tejo aquí. Me salto este puntito que queda en medio y voy a tejer. Me voy a olvidar ya de estos dos dibujitos que he hecho esa disminución. Me olvido de ellos y ya tejo como si esto no existiera, como si estas dos vueltas no existieran. Llegaremos a tejer a la vuelta para acá hasta aquí. ¿Vale? Que he disminuido esos dos puntos. Vale, pues dejo las dos vueltas que me quedan rectas sin quitar ningún punto más. Y ya tendremos el delantero hecho. La parte izquierda del el otro delantero hacemos exactamente igual, pero a la inversa, ¿vale? Y ya hemos dicho que lo vamos a medir en centímetros lo que me va a quedar mi escote una vez que lo termine.
Pues aquí tengo desde que disminuyo hasta donde está el final de mi tapeta, tengo 7 centímetros. Una vez que tenga la otra parte, tendré 7, 7, pues tendré 14 centímetros, ¿vale? Acordaros que esto monta un poquito, ¿vale? Entonces, tendremos 5 realmente, porque esto es una tapilla que va montada, y otros 5 de este lado. Venga, pues hacemos los dos delanteros y volvemos para empezar las mangas, ¿vale? Mi espalda me mide en centímetro 26 y de larguito 26, 27 casi, ¿vale? Venga, pues y en mi delantero tiene 14 centímetros. Pues nada, seguimos, terminamos los dos delanteros, vemos cómo cosemos los hombritos y cómo empezamos las mangas. Bien, ya tenemos la espalda terminada y los dos delanteros que hemos disminuido, como hemos dicho, una vez, dos veces, y las últimas dos vueltas las hemos hecho rectas. Vale, ya tenemos las dos partes terminadas delanteras. Y ahora vamos con las manguitas. Yo tengo aquí una hecha que es con la que nos vamos a empezar a hacer. Vamos a montar 46 cadenas. Vamos a montar nuestras 46 cadenitas, nuestro puntito primero de inicio, y a partir de aquí 46 cadenas. Así vamos contando despacio, haciendo las cadenas que no nos tiren, que no queden muy apretadas, sueltecitas. Aquí llevamos ya 30, vamos a hacer 46, como hemos dicho. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46 cadenitas. A partir de aquí ponemos la uñita en la última cadenita y subimos 3 de altura. Y donde tenemos nuestra uña puesta, ahí, que sería la cuarta cadena de subida desde la aguja, hacemos un punto alto. Y vamos a hacer puntos altos la primera vuelta en todos los puntos. Nuestra primera vuelta va a ser toda entera a punto alto. Así, cada punto en su cadenita. Así, en los 46 puntos tendremos que tener 46 puntos altos. Una vez que lleguemos al final de la pasada, volvemos juntas para empezar el dibujo. Como vemos, es súper fácil, pero lo hacemos juntas hasta que lo cojamos para que nadie se pierda, ¿vale? Venga, pues tejemos toda nuestra primera vuelta y llegamos al final y vemos cómo giramos. Venga, llegamos al final de nuestra pasada, subimos con 3 cadenitas. Una, dos y tres. Giramos la labor y tejemos donde salen nuestras cadenas. No, iríamos al siguiente punto, ¿vale? Porque estas cadenitas cuentan como un punto alto. Y aquí empezamos a hacer nuestro. Siempre vamos a mantener en el lateral, igual que hicimos en el cuerpo de nuestra Rebequita, un punto alto pegadito. Los dos como si fuese una orilla, dos puntos a ambos lados. A partir de aquí haremos una cadenita, saltamos un punto y tejemos en el siguiente. Ese va a ser todo el dibujo, igual que hemos hecho en la Rebequita, en el cuerpo de nuestra Rebequita. Entonces, hacemos un punto alto, saltamos un punto y tejemos en el segundo toda la pasada y durante todas las pasadas. Al llegar al final, lo vemos juntas. Vemos cómo giramos y a partir de ahí ya todo el gráfico es así, pero lleva una serie de aumentos que también lo haremos juntas, ¿vale? Venga, pues vamos a tejer esta vuelta hasta llegar al final, que aquí haremos un punto alto y un punto alto en el final. Dos, igual que siempre, como aquí. Bien, llegamos al final haciendo una cadenita, un punto alto encima de cada punto, saltando uno, y el último donde están las cadenas hacemos un punto alto más. Subo con 3 cadenas de subida, giro la labor y volvemos a hacer lo mismo, un punto alto en el segundo punto alto, una cadena
y vamos encima de cada punto alto, igual que hicimos en el cuerpecito de nuestra Rebeca. Venga, esta sería mi segunda vuelta de calado. Quiero hacer esta segunda, que es igual, y la tercera, las dos. O sea, haremos hasta la cuarta vuelta. Una vez que vayamos a empezar la cuarta vuelta, ahí empiezan los aumentos. Llegamos hasta esa cuarta vuelta y aumentamos juntas para que veáis cómo lo vamos a hacer durante toda la manguita. Llegamos al final de nuestra tercera vuelta haciendo una cadenita, un punto alto y otro punto alto en la esquina. Cuidado con los bordes que no nos tire, ¿vale? Que no queden apretados. Subimos con 3 aquí en la cuarta vuelta y cada 4 vueltas, cada 4 pasadas, vamos a aumentar un punto. ¿Cómo hacemos? De la forma más fácil es de esta forma. Subo con 3 cadenas. Hago un punto alto donde nos toca, en el segundo punto de orilla que hemos puesto ahí para luego coserlo, que no nos sea difícil. Y ahora aquí hacemos una cadenita y volvemos a tejer en el mismo punto alto. ¿Vale? Ahí tenemos ya un aumento, una cadena, y seguimos en adelante haciendo nuestro grupito de una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto, la misma secuencia que es tejer nuestra Rebeca, ¿vale? Súper fácil. Pues ya tenemos ahí un aumento y eso lo vamos a repetir cada cuarta pasada. O sea, tejemos 3 y en la que hace 4 aumentamos. Así lo vamos a repetir durante 5 veces. Vamos a aumentar 10 puntos, porque sería una vez aquí y una vez al final de la pasada. Entonces, al terminar nuestra manguita, tendremos que tener 20 centímetros de altura y tendremos que tener 10 puntitos más. Habremos aumentado 5 veces, que como ya hemos dicho, es a ambos lados, pues tendremos 10 puntitos más, ¿vale? Así será el aumento de nuestra manga. Muy, muy fácil, súper fácil. Pues nada, voy tejiendo mi primera vuelta de aumentos para que lo veamos todas y podamos hacerlo juntas sin problema ninguno. Y como veis, esta Rebeca es súper fácil, la puede hacer cualquier persona, aunque tenga muy poquito nivel. Venga, llegamos al final, sería mis 2 puntos de orilla, pongo mi cadeneta y tejo en mi primer punto de orilla, que me viene un punto alto, una cadena y un punto alto. Ya tenemos aquí el cuadrito preparado para la siguiente vuelta. Y aquí nuestro punto de guía de orilla, como siempre, en el lateral. Subo con 3. Giro mi labor, como hemos dicho, que no nos tiren los laterales. Es importante para la hora de coser que no tengáis, que no sea molesto, una cadena, y ya ese aumento se ha convertido en un grupito más de huequecito de nuestro dibujo, ¿vale? El dibujo de nuestra Rebequita. Pues nada, seguimos tejiendo todo hasta el final de la vuelta. Y como hemos dicho, al llegar al final, mi aumento se convierte en un punto, en un huequecito, porque tejo un punto alto, una cadena, un punto alto. Y el último, como siempre, vamos manteniendo 2 puntos de orilla. Bien, así hacemos. Cuando tengamos 5 aumentos, que aquí sería el último, ya dejamos de aumentar. Y tenemos que tener envueltas 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 vueltas. Y 21 la de la patentilla del principio, 21 vueltas. Y si lo medimos en centímetros, tenemos 20, casi 21 centímetros, 20 larguito, ¿vale? Pues venga, así hacemos nuestras 2 manguitas y prácticamente ya será rematarlo, quitarlo hebrita, pero lo hacemos juntas. Ya tenemos las 2 manguitas terminadas, ahora vamos a coserlas. Vamos a empezar cosiendo los hombros de nuestra Rebequita. Para ello ponemos la parte derecha de nuestra labor hacia afuera. Cogemos un hombrito y la parte derecha de nuestra labor, que lo veremos por el filito de abajo, hacia afuera también. Y uniremos este hombro aquí y este hombrito aquí, a la parte de atrás de la espalda. Para eso lo vamos a coser con aguja lanera. Cortamos una hebra
que nos dé para coserlo todo el hombrito, que eso se va a llevar poca hebra, poca cantidad. Y ahora empezaremos a hacer puntaditas por el derecho, cogiendo una hebra aquí, quitamos esta del medio, luego la firmamos y la perdemos también con la aguja lanera y cogemos una puntada aquí. Una hebrita de la parte de atrás del hombro, así, por la cadenita. Quitamos esta y una hebrita así, escondiendo la cadeneta. Una hebrita por aquí. Así vamos cosiéndolo a puntaditas chiquitas. Una de atrás, una de delante. Llevando el dibujo. Con dibujo, ¿vale? Llego aquí que está a altura del punto alto, pues llego aquí que soy a altura de punto alto, voy llevando su dibujo. Lo más parejito posible, despacito, y es fácil, ¿vale? Simplemente una puntadita atrás, una adelante. Así cosemos los dos hombros y volvemos para ver cómo cosemos las manguitas, que va a ser de la misma forma, pero empezamos a coserlas juntas. Una puntadita atrás y una puntadita en el hombro de adelante. Así hasta llegar aquí. Lo llevaremos con el dibujo. Una vez terminemos de unir esto y el otro hombrito, vemos cómo pegamos la manga. Una vez que tenemos los dos hombros cosidos, le ponemos por el derecho de nuestra labor abierto. Por eso me gusta coser antes los hombros y después las manguitas. Ponemos como todos los filitos con el derecho hacia arriba y empezamos a coserlo, buscamos el centro de nuestra manga y lo marcamos. Y aquí, este sería nuestro centro, lo ponemos en la costurita y lo demás va la mitad por cada lado, lo marcamos de la misma forma, que tengamos el mismo punto repartido por los dos lados, contamos que tengamos los mismos agujeritos en un lado que en el otro y empezamos a coserlo pues de la misma forma que hemos cosido la parte de los hombros. Cogemos una hebra y empezamos a coser la manga. De la misma forma que hemos venido cosiendo los hombros. Con puntaditas chicas, una puntadita arriba y una abajo. ¿Vale? Miramos, este sería el centro. Lo dejamos marcado. Que no se mueva. Y ahora vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pues lo mismo 12 agujeritos para el otro lado. Tenemos que tener lo mismo en un ladito que en el otro. Lo marcamos con alfileres, con pinza, con lo que tengamos. Lo dejamos marcado para tener la misma distancia por la parte de arriba que por la parte de atrás. Y así de esta forma empezamos a coserlo. Dejo marcado ahí. Pongo mi hebrita y empiezo en la misma esquina de mi manga. Y aquí doy una puntadita para que no se mueva y ya empezamos a unirlo. Una parte de aquí del cuerpo y una puntadita de la manga. Y así, igual que hemos venido cosiendo la parte de nuestros hombros de la rebequita, pegamos nuestras mangas. Una vez tengamos las dos manguitas pegadas de esta forma, entonces coseremos de la misma manera los laterales de la manga y de nuestra rebequita. Ya la tendremos completamente unida. Y una vez la tengamos unida, ya hacemos el cuellecito y los filitos. Ya tendremos la manga, la rebequita casi lista. Casi lista porque le vamos a hacer unas florecitas que van sobrepuestas. Súper monas, ya veréis. Bien, pues así, dando puntaditas pequeñas. Una de arriba y una de la parte de abajo. Así, igual que hemos cosido lo demás.
Vamos pegando nuestra manguita y nuestra rebequita completa, ¿vale? Hasta tenerla toda, toda cosida. Venga, una vez terminamos todo esto, luego cosemos, la doblaremos por la mitad y hacemos en la parte de mangas y parte de cuerpo. Una vez toda cosida, volvemos, que hacemos los filitos para terminar nuestra rebequita. Bien, ya tengo todas mis manguitas, todo mi cuerpo unido. Y ahora vamos a hacer el filito del cuello. Vamos a pinchar aquí por el derecho de la labor en la primera cadenita de arriba. Y vamos a hacer un puntito abajo en la misma esquinita. Y subimos con una cadenita más. Y ahora vamos a hacer puntos medio alto, uno encima de cada medio, en cada punto. Hebra. Pasamos por el punto, cogemos hebra y pasamos por todo. Así vamos a hacer esta vuelta, con una vuelta en punto medio alto. Aquí en el huequecito de las cadenas hacemos un punto. Y encima del punto alto hacemos un punto medio alto, o sea, un punto medio alto en cada sitio, ¿vale? Así, un punto medio alto dentro del huequecito y un punto medio alto encima del punto de la vuelta anterior. Uno aquí, tiramos de todos. Hebra uno aquí, tiramos de todo, tan solo le vamos a dar una vuelta así por el escote del cuello. Una vez lo tengamos terminado, tiraremos de la hebra, cortamos hebra y quitamos la hebra sobrante y haremos el filito por todo el contorno. Aquí un punto medio alto, en el hueco un punto medio alto, en cada sitio, ¿vale? Uno dentro y uno encima del punto de la vuelta anterior. Tan solo así, aquí, un punto medio alto, así. Este filito por todo el escote. Una vez que lleguemos al final de la vuelta, como hemos dicho, cortamos la hebra y empezaremos a hacer el filo por todo el delantero, pero eso lo hacemos juntas. Venga, continuamos haciendo así, tan solo esto, un puntito dentro, un puntito por encima. Queda buenísimo y ya la tenemos casi casi lista. La terminamos hasta llegar aquí a la esquinita de arriba, tiramos de la hebra y cortamos, y una vez ahí volvemos juntas. Ya hemos terminado el contorno del cuello, que está ideal. Le voy a poner una agujita más fina, el número 1 en mi caso, que es 2,2 milímetros. Y voy a hacer un punto bajo por todo el contorno de mi rebeca. Vale, subo con una cadenita y hago un punto en el punto alto, un punto bajo y un punto bajo en el nudito. Un punto bajo aquí, dentro del punto alto de la vuelta anterior, un punto bajo en el nudito. Esto tan solo para que me mantenga los filitos rectos. Un punto en mitad del punto alto, un punto bajo, y uno en el nudito de los dos puntos. Uno en el punto alto, procuro pincharlo, y uno en el nudito. Toda la vuelta es así, incluida por el escote. Una vez que lleguemos arriba al escote, lo vamos a hacer juntas, ¿vale? Porque le quiero disminuir un puntillo en ambos lados. Lo hacemos juntas. Entonces, terminamos todo el contorno de la rebeca así, haciendo un punto bajo en el punto alto, pinchando en la barriguita, y un punto bajo en el nudito. Un punto bajo así y otro aquí. Por todo el contorno hasta llegar aquí, que esta parte la hacemos juntas. Y ya tendremos hecho esto. Haremos lo mismo por el puñito, por ambos puñitos, y ya solamente nos quedará decorar nuestra rebequita. Llegamos al final haciendo un punto bajo encima de cada punto, y aquí en la misma esquinita ponemos una cadeneta al aire y en el mismo punto hago en mi primer punto bajo de la parte del cuello. Ahora, en la partecita del delantero del cuello quiero disminuir un punto. Entonces, hacemos 3, 4, 5, 6... 7 puntos bajos, 8 puntos bajos y el que hace 9. Lo cogemos sin hebra junto con el que hace 10, hebra y pasamos por todos. Ahí hemos disminuido un punto. Seguimos tejiendo.
1, 2, hasta llegar al juego entre el delantero y la costurita de la parte de espalda. Y ahí vamos a quitar otro punto, a disminuir otro punto. Para recoger un pelín el cuello. Entonces, yo ya estoy aquí llegando donde sería la costurilla de mi espalda con el delantero. Hago lo mismo, un punto, otro punto y repaso por todos. Aquí voy a hacer 10 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el que hace 9 con el 10 voy a disminuir otro punto. Este junto con este paso por todos. Dentro de otros 10 puntos disminuimos otro. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí el de 9 junto con el de 10 lo disminuimos de nuevo. Y ya disminuimos un punto más aquí en el juego de la costurita y uno en el delantero. Llegamos hasta la punta y cortamos hebra. Ya tendremos todo el filito hecho de nuestro escote y de nuestro delantero. Vamos a hacer punto bajo también por las manguitas, pero un puntito bajo en cada punto y quitamos hebra. Ya tan solo nos faltará ponerle una florecita que le vamos a poner de decoración en los delanteros y los botones. Ya tenemos nuestra rebequita lista y está monísima. Os voy a decir cómo he hecho yo la florecita postcor. Le he puesto tres y le voy a poner otras tres en el otro lado. Está ideal, la verdad. Vamos a hacer un anillo mágico y dentro de él vamos a hacer un puntito bajo, igual que siempre. Y a partir de aquí hacemos 6 puntos bajos dentro de este anillito. Si a alguien se le pone muy complicado hacer el anillo mágico, pues hace 6 cadenitas y la cierra, ¿vale? 4, 5 y 6 puntos bajos dentro de este arito. Tiramos de la hebra y cerramos este arito con un punto deslizado en la primera cadenita con la última. Venga, ahora subimos con 3 cadenas. Y donde mismo me salen mis cadenitas, ahí envolvemos una vez y alargamos a la altura de las cadenitas. Seguimos haciendo lo mismo. Otra vez ponemos hebra. Esta es la tercera vez. Pongo hebra y sujeto. 4. De nuevo. 5. Y la última vez. Y 6. Hebra y pasamos por todos. Y hacemos 2 cadenitas para bajar. En el siguiente puntito hago un punto deslizado. Vuelvo a subir con 3 cadenas. Y donde mismo me sale, donde tenemos el punto bajo, ahí empezamos a envolver. Una vez, dos veces, tres veces, cuatro, cinco. Y 6 de nuevo hacemos lo mismo, tiro por todas, 2 cadenitas y en la siguiente cadena un punto deslizado. Ya tenemos 2 bolitas, tenemos que hacer 5. Subo con 3 y donde mismo tengo mis cadenitas envuelvo 6 veces, sujetando con el dedo a la altura para que no se suelten. 3, 4, 5. Y 6, paso por todas y 2 cadenas para bajar. Me voy a la siguiente cadena. Así vamos trabajando hacia adelante. Subo con 3. Donde mismo me salen mis cadenitas. Hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces envuelto. Tiro de todos. 2 cadenas para bajar. Y al siguiente punto bajo. Hago un deslizado en la siguiente cadenita. Subo con 1, 2 y 3 y voy al mismo. Y esta será mi última
Mi último envuelto, ¿vale? Mi última vez que vamos a envolverlo. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Tiro de todos. Dos cadenitas para bajar. Al siguiente punto bajo con un deslizado. Tiramos. Y cortamos. Dejamos una hebrita para poderlo coser a nuestra rebequita. Cortamos. Y ahora nos quedará preciosa, como aquí vemos, chiquitita, porque la rebequita es muy pequeña. Y vamos a unirlo juntas. Vamos a coser la florecita. Enhebramos una de las dos hebras. Acordaros que tenemos dos, una de inicio y una del final. Esta, que es la última, la pongo para abajo, a la parte del centro de nuestra flor. Y ahora la voy a coser donde nos guste, la podemos poner donde nos guste, pero yo en mi caso la voy a pegar por aquí, a la misma separación que he puesto la otra, más o menos, y vamos a decorar las dos delanteras como nos guste. Si nos gusta con una, pues con una, con dos, yo le he puesto tres en cada delantero. Venga, pues voy a poner aquí, yo tan solo le voy a poner tres en cada lado. Y ahora voy a ver más o menos dónde tengo la otra florecita del otro lado, la misma hilera, y ahí la voy a coser, dándole un puntito bajo en el centro de la flor y por el contorno de este, de las cinco cadenitas que tengo, de ahí lo voy a coser. Ahí le voy a dar mis puntaditas por dentro y aquí en este filo. Aquí. Así le vamos a dar puntadas, que no se nos vaya, que no se escape. Voy a volver a pinchar hacia afuera, pero que coja el filito de la flor solamente para que los pétalos queden sueltecitos. Vale, yo esta hebra la voy a firmar y la otra hebra, acordaros que tenemos dos, la echo para adentro y la vuelvo a dar puntaditas por todo el contornito que no se nos escape, cogiendo nuestra flor. Bien, ahora esta otra hago exactamente lo mismo. Lo terminamos y vemos cómo está nuestra rebeca, que es una pasada de bonita y súper fácil, como habréis visto. Pues venga, termino de coser esto y vemos el resultado. Pues aquí tenemos el resultado de nuestra rebequita. Es una auténtica pasada, me parece una preciosidad. La he tejido rapidísima. El hilo me encanta, tiene una textura preciosa, es muy blandito, ideal para nuestros bebés. Como ya sabemos, es una tallita 3-6 meses, preciosa. Yo le he puesto toda caladita y unas florecitas por la parte de adelante post-cor, son monísimas, ya os digo, me encanta. Pues nada, chicas, animo a que la hagáis, es súper mona. Animo a que os suscribáis a mi canal si no estáis suscritas, que le deis a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones, que me habléis por comentario, que me encanta saber desde dónde me escribís, que estoy súper feliz de estar con todos vosotros y vosotras y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Un besito muy fuerte para todos y todas.